Entonces vamos a ver la autoridad de Jesús, porque es nuestra autoridad, es la autoridad de su iglesia. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, los templos humanos, ahí enseñas tú, y anunciando el evangelio, ¿estás anunciando el evangelio? Llegaron los principales sacerdotes, los escribas con los ancianos. Vemos luego que cuando hay predicación, inmediatamente hay oposición. No puede no ser posible. Tú hablas, inmediatamente va a haber oposición, burla y escarnio. Pero del lado de Dios va a haber honra, hermano, para ti. Va a haber, hermano, más protección y más comunión. Porque si hay algo que le agrade a Dios, es que hablemos la palabra como Él manda. No nada más decir que Jesús es amor. No, hermanito, arrepiéntete, por favor. Te lo ruego en el nombre de Cristo. ¿Sí? Si no, no hay vindicación. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad echamos fuera demonios, José de Jesús? Con la autoridad de Cristo, no es mía. Entonces tú le das la gloria a Cristo siempre, ¿verdad? Sí, amén, aleluya. ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Amén, hermano, ¿ves? Te ha dado esta autoridad para echar fuera demonios, increíble. Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Acá está clarísimo esa palabra que dice Cristo, no les den las perlas a los puercos, es lo que hace Cristo. ¿Cómo les va a contestar a estos que él ya sabe que vienen nada más, hermano, como piedra de tropiezo? Entonces les hace una contrapregunta, porque es espíritu de inteligencia. Yo también les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Y tú qué dices? Del cielo. Amén, hermano. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, hoy si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. ¿Quién te ha dado esta persuasión? Cristo Jesús, ¿quién te ha redargullido? ¿Quién te ha convencido? Amén, hermano. La persuasión esta viene de Cristo, pero también el diablo quiere persuadirnos de otras cosas. Por eso en Gálatas dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama, sino de aquel que cautiva con lisonjas y con doctrinas de miseria y promesas falsas, como la de Eva, come y vas a ser como Dios. Comió y, hermano, vio su miseria, hermano, perdió todo. Es el diablo, promete rápido, mira ahorita, con esta piedra, métete, la vas a sentir lo mejor. Esto, ok, te deja vacío y vaciado. Ok, y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Dos aguas, no dar las perlas a los puercos. A estos mismos más bien se les dice, arrepiéntete, fariseo. Ok, hermano. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola que tiene que ver con la que hablamos hace rato. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. ¿Quién serán estos labradores o edificadores? Nosotros. Primeramente Israel. La parábola va para Israel y para la iglesia. Primero es Israel. Ok. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores. Tú conoces en Isaías 5, hay ahí un cántico de la viña de Jehová. Ok. Pues puedes checarla. Y se ausentó por mucho tiempo. Y aunque es irónico, Cristo no se ha ausentado de su creación jamás de los jamases, puesto que mandó profetas, mandó, siempre ha habido pueblo de Dios en la tierra. Ok, y al haber hijos de Dios, pues Cristo no se ha alejado de su creación. Ok, y se ausentó por mucho tiempo y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon. Es Israel, hermano. Sí, y le enviaron con las manos vacías. ¿Quién mató a los profetas de Israel? El pueblo de Israel. Increíble, hermano. Y los enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, no es un siervo, envió muchos siervos, muchos profetas. Claro que también se refiere a nosotros, porque hoy nosotros somos esos siervos o profetas que somos desechados. Si no fuera por Cristo, nos matarían, hermano. Ok, hermano. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías.
Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. O sea, los profetas llegaban y denunciaban la hipocresía y la idolatría de la clase gobernante y de la clase eclesiástica. Y los perseguían. Así es, porque ellos eran los que llevaban al pueblo a la miseria. Sí. Los responsables directos eran ellos, los reyes y los religiosos, pues. Los dirigentes, gracias José. Volvió a enviar un tercer siervo, igual lo echaron herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. ¿Quién es el hijo amado? Cristo Jesús, así es. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. ¿Fue así? No, lo matamos. Solamente los que lo recibieron, hermano. Y los que lo recibieron también lo mataron antes, ¿verdad? Sí. Muy bien. Más los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Claro que él es el heredero, claro. Y quiere, hermano, que heredes con él todas las cosas. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Estaba Cristo anunciando que así sería con él. Él es el hijo amado que matarían. Se lo está diciendo en su cara. Increíble. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Pues vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Esto no quiere decir que Israel fue desechado. Israel está pelado y suspendido, hermano, hasta la gran tribulación. Pero la iglesia no va a recibir lo que va a recibir. Ya no va a recibir lo que antes iba a recibir. Perdió grandes cosas. Ahora se le da a la iglesia. Ok, cuando ellos oyeron esto dijeron, Dios nos libre, pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, los labradores, ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra angular de la nueva edificación, que es la iglesia. No hay injusticia en Dios, no puede haberla. El remanente judío se salva, el remanente gentil se salva, forman parte de la iglesia. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Bueno, unos quebrantados para perdición, otros desmenuzados para salvación. O como quieras verlo, inversamente, quebrantados para salvación y desmenuzados para perdición. Ok, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, pero no era su hora, ¿verdad, hermano? Porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola de Israel desechado, pero Cristo no les dijo que serían desechados completamente. No. Ok, hermano. ¿Sí lo entendían? Así es. Sí. Pero temieron al pueblo. Y acechándole, ¿quién nos acecha? El diablo, ¿verdad? El pecado. Pero hermano, pues tú lo echas fuera con esta palabra que tienes. Y acechándole enviaron espías. Tú eres espía como esos dos, ¿verdad? Sí. Que dan buen testimonio de que esa tierra es verdadera y que Dios se agradó de nosotros, que vayamos a conquistarla. Podemos con el pecado. Claro, hermano. Podemos con el hombre fuerte, porque está el hombre más fuerte, que es Cristo. Acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle. Todo el mundo simula ser justo, ¿verdad? Bueno, un sabio. A fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces distinción de personas o acepción de personas. Claro, Cristo no se deja impresionar por la belleza del ser humano como tú y yo, o por las riquezas humanas, porque para él todo esto es basura, hermano, vano. Así es. Sino que enseñas el camino de Dios con verdad, como la iglesia lo debe de estar haciendo, o sea, tú y yo. ¿Nos es lícito dar tributo a Dios, a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen en la inscripción? Y respondiendo, dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces es una contestación sublime y perfecta, ¿verdad, hermano? Imposible de que agarren a Cristo. Pues tú respeta las leyes del mundo, porque, hermano, el hecho de que seas hijo de Dios no te da permiso de que, hermano, te pases los altos, ¿ok? Ok, o evadas impuestos, o puedas fumar tu churro ahí en la calle, hermano, o también adentro sin Dios. Antes de la prédica. Ok, hermano, ok. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron.
Así es, los demonios callan, hermano, ante la reprensión de Cristo, se van. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, esta secta, saduceos, hermano, habían varias en ese momento, esta otra, diferente a los fariseos sí creían en la resurrección, los saduceos ni creían en el alma, ni en la resurrección. Bueno, no entiendo cómo podrían decir que eran hijos del Dios de Israel, hermano. Ahora se llaman testigos de Jehová. Ahora se llaman testigos de Jehová, entre otros, así es. Le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, la famosa ley del Levirato, y levante descendencia de su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero, y así todos los 7. Pobre mujer, hermano. Imagínate, hermano, qué ley esta. Gracias a Jesús que nos libró de esto, hermano. Oye, y si la mujer no quería, la ley, hermano, te tiene increíble. No le preguntaban, hermano, así es. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? A ver, mormones, los mormones dicen que la familia que tuvieron en tierra, con ella van a estar en el cielo, la misma esposa, los mismos hijos. Por eso le llaman matrimonio eterno. Los matrimonios mormones son llamados matrimonios eternos. Y cuando se casa una familia, una pareja de mormones, para ellos es un matrimonio eterno. O sea, esa misma familia va a estar casado para siempre. Sí, por la eternidad. Hermano, eso es del diablo, cuate. Aquí te lo va a decir. ¿No se darán en casamiento? No. Ok, hermano. Serán todos hermanos, así es. Finalmente murió también la mujer en la resurrección. ¿De cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Ok, entonces hoy en día los mormones siguen pensando cosas semejantes a estas, hermano. Y entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Ahora, ¿tú eres hijo de este siglo o hijo de Dios? Hijo de Dios. Así es, hermano. Ahora, si te quieres casar, no pecas, pero tendrás aflicciones de la carne. No pecas, no es pecado casarse, pero el casamiento te puede llevar al pecado. Mejor permanece como Cristo, que Dios te aconseje, hermano. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar ese siglo, aquel siglo, es el milenio también, hermano, la primera resurrección y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. Amén, hermano, el que cree en mí no morirá, pues son iguales a los ángeles. Ve el misterio, hermano, cuerpos glorificados. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés se los enseña en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así se le presentó a Moisés, ¿no? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como diciendo, ellos que están delante de mí ahorita. Abraham, Isaac y Jacob están delante de mí, Moisés. Soy el Dios de ellos. Porque Dios no es Dios de muertos, aunque es juez de muertos y de vivos, ¿verdad? Él está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Cuando decimos muertos, son muertos espiritualmente. Están muertos, pero Dios sigue siendo su Dios, su juez. Ok, hermano, pero verdaderamente Él está en vivos. O sea, en que aquellos que han vuelto a nacer, es su Dios. Si no, no. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole a algunos, todos viven en el sentido de que todos van a ser juzgados por Él, no en el sentido de que todos viven, no. Los que no se han levantado de la muerte espiritual no están vivos, están muertos en sus delitos y pecados, punto. Pues para Él, respondiendo a alguno de los escribas, dijeron, maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Porque eso es lo que pensaban los judíos y lo piensan, ¿no? Por lo menos saben que el hijo, que el Mesías viene de... Sí, pero también están tan ya enfermos que dicen que hay dos Mesías, uno hijo de José y otro hijo de David. Bueno, ¿de dónde lo sacan eso? Puedes verlo en la... Hay una conversación que yo grabé con Ernie, por la gracia de Dios, es Conversaciones sobre Judaísmo 5. Esa habla de ese tópico, la 5.
Ok, y ahí digo de dónde vienen estas doctrinas de miseria que los judíos siguen pensando que son dos mesías distintos. También por ahí me dijeron que ya tienen un mesías guardado. Ya tienen un mesías guardado. Escondido. Para que escondido. No, ok. Entonces, tienen uno de reserva, pues si les falla uno, ¿no? Perdón. En parte están reconociendo que Jesús es un mesías. Están tan confundidos, bueno. Ok. Sí, sí, en parte, implícitamente lo podrán estar diciendo, claro que sí. Muy bien, entonces les dice, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Si el mismo David en el libro de los Salmos, tú lo sabes, en el 110, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este sentarse a la diestra es una vez que Cristo ha pagado, ha redimido en la cruz, ascendió al cielo en la ascensión y se sentó a la diestra del Padre. De ahí en adelante esperando a que todos sus enemigos estén postrados bajo sus pies. Mas para nosotros el enemigo ya está postrado. La iglesia ya está en la victoria. El mundo no, pero el mundo está... todavía Dios está llamando gente por medio de ti y de mí para que formen parte de su iglesia, de su novia, hermano, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo te pregunto, ¿el enemigo está bajo tus pies o tú estás bajo los pies del enemigo? Ya no es como antes, que yo estaba bajo los pies del diablo, el diablo me... hasta aquí llegas. Ahora no, ahora yo voy porque Cristo está en nosotros. ¿Cómo pues David le llama Señor? ¿Cómo entonces es su hijo? ¿Ves que estaban errados estos? Aquí lo está diciendo Cristo. Es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, pero no lo iban a entender. Y oyéndole todo el pueblo, esto causó, hermano, grande enojo, ¿verdad? Y oyéndolo todo el pueblo dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas, de las doctrinas, de los escribas, de los fariseos, del mundo, que gustan de andar con ropas largas y andan y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas y en las sinagogas, o sea, la vanagloria, hermano. El ser vistos, el ser admirados, eso que nos gusta mucho a nosotros, la criatura vieja, ¿verdad? Ok, hermano. Y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas. Las viudas no son las mujeres viudas, sino las almas. ¿Cómo las devoran? Con doctrinas de demonios, cuate. Con eso se las comen. Ok. Y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén, hermano. Vamos a dar gracias para que no se nos haga tarde. Algunos de ustedes van lejos y qué bueno, porque en el trayecto pueden hablar de Dios, ¿verdad? Raúl Ugalde Álvarez. Así es, hermano. Qué bueno que vas lejos, vas a hablar mucho. Y sigo lejos, y sigo aquí. Sigues con Cristo. Nuestro amado Cristo Jesús, nuestro amado Señor, nuestro admirable consejero, nuestro consolador, nuestra guía, Señor, nuestra esperanza. Señor, gracias, no tenemos palabras porque perdonaste lo que nadie podía perdonar, lo que nosotros insensatamente queríamos perdonarnos a nosotros mismos o buscábamos que otros nos perdonaran. Yeshua, gracias Jesús, porque Maestro, nos notificaste esto, nos revelaste esto y estamos viviendo, Señor, en unidad contigo, Maestro. Pues guiados por ti, Yeshua, no tenemos palabras suficientes. Gracias, simplemente gracias, porque estás, Señor, pues dirigiéndonos, Señor, cual ovejas de tu prado que somos, en tu mano estamos, Señor. Y Yeshua, nosotros queremos darte, además de las gracias, entregarte nuestras vidas, porque en verdad no son nuestras, Señor, nada es nuestro, y sin ti no podemos, sin ti estamos perdidos. Te ruego por los hermanos y las hermanas, Señor, lo más importante son ellos y ellas, Señor, para que ellos, Señor, puedan empezar a vivir en esta autoridad, Señor, y vivan libres, destruyendo al enemigo, Señor, echando fuera demonios, reprendiendo demonios en el nombre todopoderoso tuyo, Jesucristo. Es lo que pido, que
les des fe, Señor, que les des hambre y sed de tu palabra, que los llenes de temor para que ya no hablen groserías, para que ya no hablen de pláticas frívolas y vanas, Señor, que corrompen el alma más y más y contaminan. Que sepan, Señor, que el pecado está principalmente en la boca, Señor, porque bendito Dios, es en la boca que está la vida y la muerte. Tú eres esa vida y no eres simple vida, eres vida eterna, eres vida perdurable, eres vida eterna, Maestro. Yeshua, gracias por tu sangre, gracias por todo, Maestro. Te ruego que ayudes a los hermanos, te ruego por Sergio Ríos Fierros, por Armando Andrade, por Sergio Vargas, te pido, Yeshua, por Sandra Elizalde, por Fidel Salazar, por Jacqueline, por Miguel Salinas, Señor, por el hermano que está entre Miguel Salinas y Luciano Conde, pido en tu nombre. Por Oscar, Señor, pedimos por Bernardo también, por Alejandro, Señor, pedimos, Yeshua, por el hermano Martín, por José Luis Sánchez, te pedimos, por Fernando García Osorio, pedimos, Yeshua, también por Richie, por Agustín Munibe, por Juan González Sousa, bendícelo más y más. Gracias por el hermano Juan Castro Sánchez y Eligio, y la hermana y el hermano que están entre Eligio y Juan. Te pedimos por ellos, por Miguel Ángel, por Samuel de la Cruz, para que sigas bendiciéndolo, Señor. Fue maravilloso verlo, Señor, hace un momento, proclamando tu nombre, Señor, con espíritu de celo. Por Andrés te pedimos, por Germán, por toda su casa, por José de Jesús Macías, por Gerardo Mantilla, por Magali Monzón y toda su casa, por Damaris Hernández, Señor, por Leonor Zamora, por su hijo Juan te pedimos y sus hijos, por su hermano de Leonor, por Delfino te pedimos grandemente, Señor, que guarde su vida, Señor, hasta que llegue a ti, Maestro. Por Santos Francisco te pedimos, por toda su casa, por Patti y toda su casa, por Alan Yarik, Señor, por sus hijos Yuda y Eyal y toda su casa, por José Jiménez y María de la Paz te pedimos, por Pedro Villegas, por José Luis Guerrero, por Marcos Enríquez, por José Gutiérrez, por Chucho Bravo, por Jorge Cordero Murillo, por José Antonio, por Trinidad también pedimos, y por nuestra hermana Socorro, Señor, te pedimos también por Leopoldo, por Willy, por Raúl Ugalde, por su mujer, por toda la casa de Raúl y por Ernesto Gutiérrez. Yeshua, te pedimos por todos, Señor, polvo y miseria, pero por tu gracia creemos en tu amor, creemos en ti y también por tu gracia estamos obedeciéndote. Llénalo, Señor. Gracias, Señor. Guárdame en temor, guárdame en tu santidad, Señor. Solo pido eso, Señor. Gracias, Yeshua, en tu nombre, Jesús. Eres maravilloso. Mis hermanos lo saben, que los que no lo sepan, Señor, y se gocen en tu amor. Es todo lo que te pido, Jesús, por tu misericordia y en tu nombre, Yeshua.